pueden acercar un poquito más. Vamos a iniciar con una oración. La familia, la maestra Elba y todos sus familiares, amigos que se han estado solidarizando con ella desde el año pasado. A mí también me tocó estar. Hoy me han hecho la invitación para poder unirme al clamor, hacer una oración al único que tiene el poder y la sabiduría para poder traer resultados y traer respuestas. Yo sé que las autoridades están haciendo su parte y hoy vamos a elevar un clamor a Dios. Yo le digo a la familia, hace un año que empezaron por esta petición, por esta necesidad que tiene la familia, y hoy estamos aquí con la misma perseverancia. La Biblia dice que no nos cansemos de pedir, que no nos cansemos de buscar, que no nos cansemos de tocar puertas, porque vamos a tener resultados. Yo sé que hoy tengo dos pasajes de la Biblia, sin que yo la abra, voy a leerles. El caso de una mujer que necesitaba respuesta, y era una mujer que no tenía nadie, ¿no? Y se acercó a un juez a pedir justicia. Y dice que este juez no tenía temor ni a Dios ni a hombre y la ignoraba. No sé cuál sea la situación por la cual en esta gente que ha desaparecido, especialmente del maestro Michaca, si la autoridad está trabajando, solo Dios y ellos saben, y ustedes como familia si han estado tocando puertas. Pero hoy yo quiero decirle que no dejen de pedir. Esta mujer, la Biblia dice que a pesar de que el juez decía no tengo temor a Dios ni a hombre y no todo es el caso, el Señor al final en esta historia relata que la mujer no dejó de pedir y dijo que esto era con el propósito que la gente que tiene alguna petición, alguna necesidad, no deje de buscar, no deje de tocar, no deje de llamar, porque al final este juez que era injusto y que no temía a Dios dice que por tanto que le persistió a la mujer y le molestó, dijo voy a hacerle justicia para que ya no me siga molestando. Y esto es lo que le va a pasar a la familia. Dios primeramente y las autoridades, al ver su tenacidad con la que están aquí pidiendo respuesta, pidiendo el apoyo, y gracias a Dios por los medios que están aquí para también apoyar esta misma lucha, esta misma petición. Y en esta hora yo solamente le quiero decir que el Dios que creó cielo y tierra, el Dios que hoy está aquí con nosotros, dice en su palabra que la ley Él estableció, y que en esa ley Él estableció diciendo que si la ley se usara legítimamente, entendiéramos que la ley está puesta para castigar a los transgresores, a los que hacen mal. Y si ese pasaje se encuentra en 1 Timoteo capítulo 1, versos 2 al 4, dice varias transgresiones, pero menciona que ese Dios juzgará aún a los secuestradores. Si alguno quiere cerciorarse de la cita bíblica, 1 Timoteo capítulo 1, verso 2, menciona que Dios está mirando todo, y usted hace bien en clamar a este Dios. Por eso tenemos la confianza de que, aunque haya pasado un año, este Dios que hace justicia, como aquel juez que no quería hacer justicia, pero al final, a pesar de ser malo e injusto, le respondió a la mujer. Ahora pensemos, Dios no es malo, Dios no es justo, Dios es un juez justo y nos va a hacer justicia. Y va a responder al clamor que ustedes van a hacer en esta hora. Así que yo les invito, porque solamente hay una razón y una actitud correcta para que Dios nos escuche. Y lo dice en 2 Crónicas, capítulo 7, verso 14. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre se invoca, y rogaren a mí, y oraren, y buscaren mi rostro. Dice Dios, eso es lo que le dice Dios a la familia. Yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Dios va a escuchar. Va a traer respuesta. ¿Lo creen conmigo? Unámonos a orar a este Dios. Gracias a todos los medios por estar apoyando a la familia. Y hoy pedimos a Dios que, aunque no le vemos, nos escucha. Dice que donde dos o tres se congreguen en su nombre, allí está. Él está aquí. Créanlo. A la familia, no pierda la fe. Siga llamando, siga tocando, porque la respuesta viene en camino. Amoroso Padre.